Módulo Género y Gestión Pública. Curso 3. El Estado, Estado Plurinacional y Autonómico. Enrique Ayo. Es administrador de empresas, especialista en administración y gestión de políticas públicas. Es catedrático en universidades privadas y públicas del país. Actualmente consultor del programa Semilla en temas de género y gestión pública. Hola, bienvenidos mis estimados compañeros y compañeras. Mi nombre es Enrique Ayo. Bienvenidos al programa de Teleeducación. Soy administrador de empresas de profesión con especialidad en gestión y políticas públicas. He tenido la oportunidad de haber impartido conocimiento, poco o mucho que tengo, en diferentes universidades de nuestro país. Hoy en día les voy a tratar de explicar algunos un tema relativamente complejo que está relacionado a lo que es el Estado plurinacional y el Estado autonómico. ¿Qué tenemos que entender respecto a lo que es el Estado? El Estado es básicamente la conjunción de lo que es el territorio, la población y el poder. Este Estado debe ser lo más fuerte posible. Este Estado fuerte se lo va a lograr con una gestión pública fuerte. ¿Qué significa esta gestión pública fuerte? Esta gestión pública fuerte debe estar orientada a generar impactos, a generar elementos de transparencia y abierta a la participación ciudadana. Significa que todas las actividades que se lleven adelante en el nivel nacional o en el nivel autonómico, con sus diferentes características, debe tener una elevada transparencia. Si no tenemos elementos de transparencia, vamos a generar, vamos a ser plausibles a llevar adelante elementos de corrupción. Y esta transparencia que se va a generar en este Estado fuerte con esta gestión pública eficiente debe estar llevada adelante con la participación ciudadana. No es concebible hoy en día, si se han dado ustedes cuenta, como hace muchos años atrás, o unos 10 o 15 años atrás, retrocediendo un poquito el tiempo, que las personas no participaban en lo que era el proceso de desarrollo de Bolivia. Hoy en día los elementos de participación son fundamentales para poder llevar adelante la gestión pública. ¿Qué significa eso? Significa que la base de la sociedad, ve a ser esta como una, en el municipio por ejemplo, con la participación de la comunidad, vamos a llevar adelante lo que es los deseos y las necesidades que tienen las diferentes poblaciones. Ahora, si no generamos un Estado fuerte, con gestión pública eficiente, transparente y la participación ciudadana, esto nos va a llevar a que no exista gobernabilidad. Y la gobernabilidad es una condición básica para ya sea los municipios, ya sea las gobernaciones o ya sea el mismo Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque esta gobernabilidad debe garantizar las energías, esfuerzos y todos los recursos que se van a orientar a lo que es la gestión pública. ¿Qué significa esto? Significa que llevando adelante este elemento de gobernabilidad, nosotros como bolivianos y bolivianas vamos a poder fortalecer la lucha contra la pobreza y resolver las inequidades que se van generando en el transcurso del tiempo. Ahora bien, van a ver ustedes en la pantalla, vean ustedes el gráfico, nos muestra lo que es una gestión pública que está al centro, y esta gestión pública está llevada adelante con cuatro elementos fundamentales. El primero es la planificación, el segundo la organización, el tercero la ejecución y el cuarto el control. ¿Qué es lo que vamos a planificar? ¿Qué es lo que se debe planificar? Se deben planificar las actividades. Esas actividades van a estar encaminadas en la consecución de los objetivos que persiguen la misma comunidad, el mismo municipio, la misma gobernación, etc. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a distribuir las actividades, las demandas, todas las acciones que debe llevar adelante las personas? ¿Qué vamos a organizar en esto? Vamos a organizar la cantidad de recursos, sean recursos económicos, serían recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros. Vamos a empezar a distribuir, y ese distribuir debe ser de la forma más equitativa posible. ¿Para qué? Para que tanto hombres como mujeres tengamos la oportunidad de llevar adelante el proceso de gestión.
¿Cómo se ejecuta esto? ¿Cómo se ejecuta esto? Se ejecuta mediante los POAS. Los POAS que están incluidos, los planes, los programas y los proyectos. Estos POAS, en el fondo, van a visualizar, van a materializar las demandas que tiene la sociedad civil en su conjunto. Y esas, y esos, estos POAS, estos planes, programas y proyectos, los vamos a controlar mediante procesos. O sea, tenemos que ver los resultados, lo programado versus lo ejecutado. ¿Cuánto hemos llegado a ejecutar respecto a lo que hemos programado? En el tema de género, por ejemplo, se tiene que identificar, por ejemplo, cuánto del presupuesto del gobierno municipal X está destinado a reducir las brechas que diferencian a hombres y mujeres. Ahí vamos a tener nosotros un indicador que nos permita ver si realmente ese gobierno municipal o una gobernación o el mismo Estado está incidiendo para reducir este tipo de brechas. ¿Cómo está distribuido nuestro territorio? Antes de la nueva Constitución Política del Estado, nosotros teníamos tres niveles. Teníamos el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. El nivel nacional y el nivel local o municipal eran relativamente autónomos. Y el nivel departamental era netamente administrativo. ¿Qué significa eso? Significa que el Tesoro General de la Nación pasaba ciertas competencias y varias transferencias específicamente para el pago de sueldos y salarios en salud y en educación. Entonces, era un nivel de administración. No tenía mucho empoderamiento para poder decidir sobre ciertas políticas públicas. Después de la nueva Constitución, que ya hemos ingresado al proceso autonómico, hemos empezado a cambiar, ha empezado a cambiar la estructura del Estado. Hoy en día tenemos unidades territoriales con determinados gobiernos. Vean ustedes el gráfico en pantallas, donde van a poder identificar. En la parte superior está el Estado plurinacional, donde tenemos al gobierno central. En el departamento tenemos las gobernaciones. El ejecutivo del nivel departamental va a ser el gobernador o la gobernadora. Más abajo tendríamos las autonomías indígenas originarias campesinas, que pueden estar identificadas por su máxima autoridad ejecutiva, también siendo indígena originario y campesina. Luego tenemos provincias, los municipios, donde cada una de las unidades territoriales nos muestra el nivel de gobierno que tiene. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, que está en cada uno de estos niveles? Ahora bien, estos niveles, hoy en día, estos niveles, o como se conforma el Estado, solamente maneja dos: el nivel nacional y el nivel autonómico. El nivel nacional es único y el nivel autonómico se lo fracciona. Se lo fracciona en cuatro. Tenemos la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía regional y la autonomía indígena originario campesina. De acuerdo a la Constitución Política, estos cuatro niveles, entre comillas, tienen el mismo nivel. O sea, no es el gobernador más que un alcalde o una alcaldesa. Tampoco podría ser un gobernador regional más que un gobernador departamental. Al entrar a lo que es el tema autonómico, entonces, dadas estas consideraciones de cómo es nuestro Estado, cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, tenemos que entender claramente qué es autonomía. La autonomía es autonormarse. Y esta forma de autonormarse nos tiene que indicar y nos tiene que decir que la autonomía está dentro de un proceso de descentralización. Este proceso de descentralización tiene tres pilares fundamentales: la descentralización fiscal, la descentralización política y la descentralización administrativa. La descentralización fiscal es que yo voy a poder decidir sobre la cantidad de recursos que voy a destinar a algún determinado programa. Puede ser en salud, puede ser en educación, puede ser en desarrollo productivo. Además, me está identificando que yo puedo cobrar determinado tipo de impuestos. Por ejemplo, en el nivel local, desde la Ley de Participación Popular del año 1994, se designa que, o se indica que los gobiernos municipales están aptos para poder cobrar impuestos respecto a lo que son inmuebles y respecto a lo que son vehículos.
Entonces, esos impuestos, esos son ingresos para los gobiernos municipales, independientemente de las transferencias que le puede dar el Estado, por ejemplo, por el IDH, por otro tipo de recursos que pueda captar el nivel central. La autonomía, la descentralización política es básicamente decidir respecto a quién yo quiero que me gobierne. Entonces nos hemos empezado a descentralizar desde ese punto. Hemos empezado a decidir o a elegir en este caso alcaldes, concejalas, presidente, presidenta, diputados, senadores. Entonces ese es un proceso de descentralización desde el punto de vista político. Y el último vendría a ser la descentralización administrativa. La descentralización administrativa nos muestra básicamente las competencias y atribuciones que pueden tener o que deberían tener los niveles, tanto sea el municipio, la gobernación o el nivel central. Entonces, la autonomía en sí hay que entenderla como un medio, no como un fin. Ese medio me va a garantizar que yo, por un principio de subsidiariedad, ¿qué significa subsidiariedad? Que el que está más abajo, más cercano a la población, va a conocer mejor las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. En este caso podrían ser los alcaldes o las alcaldesas. Por este principio de subsidiariedad, la autonomía ha empezado a generar y a crear cuerpo para poder llevar adelante el proceso de descentralización. Bien, una vez identificado lo que es, cómo era la Constitución, cómo era nuestro Estado, cómo estamos hoy en día en el proceso autonómico, tenemos que conocer desde el punto de vista normativo lo que son los tipos de el tipo de competencias que se tiene respecto a cada uno de los niveles. Por ejemplo, yo me voy a referir a tres exclusivamente para que ustedes puedan captar, y básicamente ustedes han podido bajar el texto de la web donde tienen ustedes en la cartilla a detalle todo lo que les estoy explicando. Primeramente vamos a hablar de las competencias privativas. ¿Qué significa las competencias privativas? Una competencia privativa está netamente orientada a lo que es el nivel nacional, o sea, es privativa del nivel nacional. No se delega ni se transfiere. El nivel nacional, por ejemplo, como ejemplo, una competencia privativa es el sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional, esa competencia que tiene Bolivia, no le va a dar a ningún departamento ni a ningún municipio. Sobre esa competencia, el nivel nacional va a legislar, va a reglamentar y la va a ejecutar. En sí hay varias competencias, por ejemplo, proyectos de riego, conservación de suelos, el espacio aéreo, aduanas, comercio exterior, etcétera. Son elementos que no se los puede ni delegar ni transferir. A diferencia de las competencias exclusivas, por ejemplo, exclusivas son que un nivel de gobierno tiene la potestad de legislar, pudiendo transferir o delegar su reglamentación o su ejecución. Por ejemplo, en el tema de salud, si yo como departamento, voy a poner un ejemplo, en Pando, que puede haber la malaria, yo voy a reglamentar y ejecutar un programa específico de malaria. Pero en Potosí posiblemente no haya malaria. Entonces, la reglamentación y la ejecución desde el punto de vista de política de salud en Potosí sería diferente. Posiblemente sea para las enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿No es verdad? Entonces, una competencia exclusiva se la legisla a nivel nacional y su reglamentación y su ejecución se la hace en los otros niveles, sea el departamento, sea el municipio, sea este indígena, originario, campesino o sea la región. Lo propio pasa con las competencias concurrentes y compartidas. Este tipo de competencias están más abocadas, por ejemplo, a lo que es el tema de desarrollo, a lo que es el tema de, no sé, el régimen electoral departamental a nivel municipal, etc. Entonces, estas cuatro tipos de competencias están estipuladas en el artículo 297 de la nueva Constitución Política, donde nos explica a detalle cuáles y cuántas competencias se tiene por cada uno de estos niveles. Para llevar adelante una gestión pública eficiente, como les comentaba al principio, hay que tener mucho cuidado en los actos que uno hace, porque hay una instancia dentro del nivel nacional que es la Contraloría General del Estado, la cual puede estipular que
un alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, presidente o presidenta en cualquiera de las de los niveles del Estado, sea plausible a un tipo de responsabilidad. Hay cuatro tipos de responsabilidades. Por ejemplo, podemos hablar respecto a la responsabilidad administrativa. Este tipo de responsabilidades básicamente es por una multa o una suspensión a un funcionario. Les pongo un ejemplo. Una persona que es un funcionario público, que no ha actualizado su registro de bienes en la Contraloría, puede ser plausible a una sanción administrativa. Una vez al año, los funcionarios públicos deben hacer registro de sus declaraciones juradas sobre sus inmuebles. Y si no lo haces, te puede llevar este tipo de sanción. Una responsabilidad ejecutiva solamente se la da a la máxima autoridad ejecutiva, por ejemplo, al alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, y esta se le estipula por una suspensión o destitución del cargo. La responsabilidad civil está relacionada al resarcimiento económico por daño al Estado. Por ejemplo, una persona que haya, destruido una plaza, que es un bien público del Estado, le hacen pagar el Estado o esa alcaldía o esa gobernación el daño económico. O sea, tendrá que restituir esa plaza que la haya destruido o cualquier tipo de bien. Y la responsabilidad penal está estipulada en el Código de Procedimiento Penal, en el nuevo Código de Procedimiento Penal, la cual la va a dictaminar un juez competente. En esta primera parte, el expositor habla sobre el concepto de Estado, haciendo referencia a todo y no solo a las instituciones de gobierno, sino también a la sociedad civil, no solo a las leyes, sino a las normas que regulan nuestra convivencia, no solo a la existencia y preeminencia de una cultura sobre otras, sino a la construcción de un sentido de pertenencia colectivo que permita, a partir del respeto a las diferencias, establecer elementos comunes, es decir, una cultura común. Un Estado fuerte es un Estado que cohesiona, agrupa, que crea en sus integrantes, personas e instituciones un sentido de pertenencia. Responsabilidad del servicio público. Es importante identificar y saber que todo acto que se realiza en función de gobierno es susceptible de sanción, siempre y cuando no hayamos realizado bien las cosas. Aborda el tema de responsabilidad por la función pública, que en esencia es la obligación que emerge o nace a raíz de algún incumplimiento de los deberes de los servidores públicos al desempeñar sus funciones con eficacia, alcanzar los resultados previstos, economía, relación positiva, costo-beneficio, eficiencia, uso adecuado de los recursos, transparencia, generar, preservar, difundir y proporcionar información, ilicitud, legalidad, ética y transparencia. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien, veamos ahora un poco lo que es el sistema de planificación integral del Estado plurinacional. Esto estaría relacionado a lo que es ver un nuevo enfoque de planificación con una naturaleza y con unos objetivos determinados. Vean ustedes en pantalla cómo se plantea este nuevo enfoque de lo que es la planificación. Inicialmente tenemos lo que era el Estado colonial y neoliberal, que estaba básicamente a normar y regular, sin que exista participación de la sociedad civil. Es decir, las organizaciones sociales no tenían ningún tipo de reivindicación. Entonces, este nuevo enfoque de planificación está relacionado básicamente a lo que es la transformación del Estado en un Estado promotor y protagonista de lo que es el desarrollo, y donde el poder social también sea partícipe de este proceso de desarrollo. Juntando estos dos elementos, se van a llevar adelante lo que es una gestión pública intercultural.
Y esta gestión pública intercultural nos va a arrojar hacia un estado social y comunitario. ¿Para qué? Para lo que es vivir bien. Con esta pequeña consideración, tendríamos nosotros que identificar que la nueva actitud, el nuevo rol del Estado ha empezado a cambiar. De ser un Estado totalmente protector a un Estado más participativo, con mayor inclusión. Y en esta inclusión es donde ingresa el aspecto de género. Para el proceso de planificación, para los procesos de ejecución, para la elaboración de proyectos, la inclusión del género es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque se tiene que romper lo que son las brechas de género, o por lo menos reducirlas. Un ejemplo de una brecha es simplemente como idea en este momento, es el bono Juancito Pinto. El bono Juancito Pinto es igualitario tanto para niños como para niñas. Pero ¿cuál es el incentivo que debería haber para que esa brecha empiece a reducirse? Posiblemente que a las niñas se les dé adicionalmente del ingreso un bono en especie. No estamos diciendo que vamos a discriminar a los varoncitos, simplemente estamos diciendo que la oportunidad que le tenemos que dar a la niña es un poco diferente. Es como si los pusiéramos en una misma línea a que corran un niño y una niña. La sociedad misma ya al niño ya le está dando cierta ventaja por todas las consideraciones que hemos ido hablando en el anterior capítulo. Entonces, lo que hay que hacer es que la niña parta con cierta diferencia a favor, sin discriminar a lo que es el varón. ¿Ok? Veamos en este siguiente esquemita, que lo tienen ustedes en pantallas, la estructura de este sistema de planificación integral. ¿Qué nos muestra este sistema de planificación integral? Nos muestra que tenemos que tener una planificación, primeramente, planificación del desarrollo, donde se van a formular los planes, se debe hacer un seguimiento y control a los planes de desarrollo y una evaluación de estos mismos planes. Con estos tres elementos se debe pasar al paso 2, donde se va a focalizar la inversión y el financiamiento para ese tipo de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia que hay que tomar en cuenta acá respecto a lo que es crecimiento y desarrollo? Un país puede crecer pero no desarrollarse. Sencillo. Un país puede agarrar y puede explotar los recursos naturales y generarse ingresos, pero no se está desarrollando. No estás generando ese valor agregado que debería hacerse en todos los procesos de desarrollo. Por un lado es ese. Y por otro lado, el desarrollo no solamente vamos a entenderlo como país, como materias primas, como industria, sino el desarrollo también va hacia el lado humano. O sea, no tiene sentido incrementar las brechas de diferencia que hay entre hombres y mujeres y estamos diciendo que no estamos desarrollando. Es total y absolutamente falso. Lo que hay que hacer es incluir el sector social, esa inversión en capital social que en algún momento en nuestro país ha sido descuidada. Entonces, volvamos al gráfico, vamos a ver que esa inversión y ese financiamiento debe estar articulado a una programación de inversión donde igual se va a hacer el seguimiento y la evaluación de esta ejecución de la inversión. Por último, vean ustedes que se tome en cuenta a lo que es el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto en el fondo, en los procesos de planificación, es la expresión numérica de los planes. O sea, es todo lo que yo quiero hacer puesto en número. En su comunidad, en su municipio, en su gobernación, en su zona, siempre bueno, en la misma casa, en nuestra familia, hacemos un presupuesto. Decimos qué es lo que queremos hacer. Y ese qué es lo que queremos hacer, le tenemos que poner números. Entonces, es la expresión, nuevamente les repito, numérica de lo que son los planes. ¿Ok? Veamos el siguiente esquemita, ¿ya? En el cual nos permite identificar los subsistemas de planificación y sus instrumentos. Siempre se hace planificación a corto, mediano y largo plazo, o se pretende hacer planificación a corto, mediano y largo plazo. En este nuevo enfoque de planificación se debe tomar en cuenta la equidad de género, el medio ambiente y la innovación.
Esta planificación, por ejemplo, en el largo plazo nos da el Plan Nacional de Desarrollo. La planificación de mediano plazo vendrían a ser los planes de desarrollo nacionales, supongamos, o los planes estratégicos institucionales que tienen las instituciones, las gobernaciones, los municipios. Y los planes de corto plazo están expresados en lo que es el POA, ¿ya? Esa programación operativa anual. Entonces, si nosotros sumamos los POAs de 5 gestiones, si quieren, van a tener la planificación a mediano plazo. Esta planificación a mediano plazo debe estar alineada a lo que es la planificación a largo plazo. Ese Plan Nacional de Desarrollo que nos muestra las directrices, los lineamientos que todos los niveles deben llevar adelante. El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, es como si tuviéramos nosotros un paraguas, ¿no? Tenemos el paraguas y de ese paraguas se van descolgando los PDDs, los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Sociales. De esos PDDs se pueden desprender los PDMs, los Planes de Desarrollo Municipal. Y para que ese PDM funcione, debe desprenderse su POA y su plan y su PEI, su Plan Estratégico Institucional. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora lo que es la transversalización de género en lo que es la planificación. O sea, ya habíamos comentado en el anterior módulo que la planificación debe ser participativa, que se hace a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, se la puede visibilizar vía el POA, el PEI, pero lo importante aquí es ver cómo vamos a nosotros transversalizar género en lo que es la planificación. Tienen ustedes en pantalla el esquema, ¿no? Donde nos muestra y nos dice que la presencia de las mujeres resulta total y absolutamente invisible a quienes toman decisiones. O sea, muchas mujeres no logran incluir en los POAs, básicamente, proyectos relacionados a lo que es el género. Y esto es por muchos factores. Por ejemplo, es uno que al haber estado invisibilizadas en los procesos de desarrollo, muchas mujeres, no sé si todas, no conocen el cómo hacer gestión, no conocen cómo llevar adelante un proyecto, porque siempre han estado enfocadas a temas netamente caseros. En algunos módulos que los han podido apreciar y revisar, donde Teresa Soruco les ha hablado y les decía que muchas mujeres, por ejemplo, toman cursos de tejido, toman cursos de cocina, toman cursos de manualidades. Esas formas y esas prácticas de llevar adelante la planificación familiar impide que la mujer muchas veces se introduzca en los procesos de gestión. Eso no ayuda y muchas veces el varón, desde su óptica, rechaza cualquier iniciativa que pueden tener las mujeres y las tratan y les dicen, bueno, esto lo ha hecho una mujer y posiblemente no me sirva. Lo que hay que hacer hoy en día es incluir a las mujeres en estos procesos de planificación, es decir, transversalizar género en la planificación. ¿Cómo vamos a hacer esta transversalización? Volvamos al gráfico, vamos a identificar que si nosotros transversalizamos género en la planificación, vamos a lograr reducir de cierta forma la pobreza, porque hoy en día hay lo que se llama la feminización de la pobreza. Esta feminización de la pobreza está identificada básicamente en lo que es que la mujer es la que ocasiona muchas veces que la sociedad, ese municipio, sea tenga elevados índices de pobreza. Ahora, ¿cómo deberíamos transversalizar este enfoque en la formulación de los planes? Por ejemplo, hay que transversalizar la igualdad de género, diciendo o identificando que tanto hombres como mujeres son iguales. ¿Mediante qué? Mediante acciones que consisten en generar oportunidades iguales para hombres y mujeres. No por el hecho de ser mujer va a tener menores oportunidades para llevar adelante los procesos de gestión. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta las estrategias políticas para cambiar la situación y condición de mujeres y otros
tipos de grupos excluidos. Ahora bien, ¿cómo se va a transversalizar este proceso de planificación de las mujeres en el proceso de esta transversalización de las mujeres en el proceso de planificación? Por ejemplo, hay que visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo. O sea, ¿cómo las mujeres pueden contribuir a lo que es el desarrollo de una sociedad? ¿Sabían ustedes que las mujeres tienen ciertas capacidades que no las tenemos los varones? Y obviamente nosotros tenemos ciertas capacidades y aptitudes que no las tienen ellas. Pero si tratamos de articular las capacidades de ambas partes, el desarrollo de por sí va a ser visibilizado en estos procesos de gestión. Veamos otro ejemplito. Se debería visibilizar la existencia de la violencia contra la mujer como un hecho de un orden público que representa una violación de derechos. O sea, todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos optar y hacer visible que los funcionarios que están tanto en municipios como en gobernaciones, como en nivel nacional o en el nivel central, ellos son garantes de los derechos de las personas. Entonces, esta actuación de que estos funcionarios son garantes de los derechos de las personas, se la tiene que visibilizar en los procesos de planificación. O sea, tiene que ingresar la transversalización de género en los procesos participativos. Y por último, simplemente como ejemplo, se debe analizar, por ejemplo, las diferentes políticas, programas y presupuestos públicos en hombres y mujeres. Es decir, cuánto de presupuesto se está dando a proyectos que benefician netamente a varones y proyectos que invisibilizan y no visibilizan a lo que son las mujeres. La planificación del desarrollo y la gestión intercultural incorpora la igualdad social y de género, reconoce a mujeres y hombres como actores, actoras del desarrollo, considerando que son sujetos y sujetas, participantes y beneficiarios y beneficiarias del proceso de desarrollo, con necesidades, intereses y prioridades diferentes y con derechos iguales. El Sistema de Planificación Integral Estatal Plurinacional es un conjunto de subsistemas, componentes, mecanismos, instrumentos, normas y procedimientos de orden técnico, administrativo y político. Contribuye al proceso de transformación del país que promueve al PND a través de la construcción e implementación de nuevos conceptos, enfoques y métodos de planificación desde la diversidad cultural del país. El desarrollo de la complementariedad y sinergia entre las propuestas de cambio. El alineamiento de los esfuerzos y recursos de los distintos sectores públicos, sociales y privados en todos sus niveles territoriales en torno a los objetivos estratégicos del PND. La articulación e integración de los subsistemas y procesos de formulación, seguimiento, evaluación y ajuste de los planes de desarrollo, inversión pública y presupuesto. La transversal del género reconoce: tanto mujeres como hombres son actores del desarrollo. Son sujetos participantes y beneficiarios de proceso de desarrollo, con necesidades, intereses y prioridades diferentes, pero con derechos iguales. Criterios operativos de la transversal de igualdad de género. Integra y articula ámbitos y dimensiones del desarrollo: social, productivo, cultural, económico, institucional. Cruza e integra todos los ámbitos temáticos y territoriales de la planificación nacional y autonómica. Pone de manifiesto la presencia de patrones culturales de discriminación por condición de género, clase y etnia, estereotipos, roles, identidad. Visibiliza la condición de desigualdad, discriminación y exclusión de las mujeres y las desigualdades intragenéricas. Visibiliza el aporte de las mujeres al desarrollo. Visibiliza la existencia de la violencia contra la mujer como un hecho de orden público que representa una violación de derechos. Supera las brechas históricas y reduce las profundas desigualdades en el ejercicio de los derechos fundamentales. Favorece la redistribución equitativa de los beneficios, productos del desarrollo entre hombres y mujeres.
analiza los efectos diferenciados de políticas, programas y presupuestos públicos en hombres y mujeres. Visibiliza los roles y responsabilidades de actoras y actores sociales y sus problemáticas. Permite generar escenarios de cambio en la población y en las entidades a nivel de conductas, actitudes y prácticas. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Bien, el tema que vamos a desarrollar ya para terminar el módulo está relacionado a lo que es el control social y la participación de las mujeres en todo lo que son las políticas públicas, ¿no? ¿Qué deberíamos entender de lo que es una política pública? Una política pública puede ser un programa, un plan, un proyecto, sea de salud, sea de educación, sea de desarrollo productivo, sea de infraestructura, etcétera. O sea, cualquier programa es una política pública. Por ejemplo, el Seguro Universal Materno Infantil es una política pública enfocada desde el punto de vista de salud, por ejemplo, ¿no? El mismo bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy de Padilla, etcétera, son políticas públicas orientadas y focalizadas a lo que es la reducción de esta brecha de género. ¿Y qué hay en todo esto? En todo esto debemos nosotros entender que las políticas públicas, sea cual fuere, de cualquier nivel, sea del nivel departamental, de local o nacional, deben tener un fuerte componente de control social. Y este control social debe estar enfocado básicamente en identificar que la misma política como tal no se desvíe, ¿ya?, y cumpla su cometido como tal. Imagínense que el bono Juancito Pinto, por ejemplo, nuevamente les pongo el ejemplo, no esté cumpliendo ese rol que tiene de la permanencia de los niños y niñas en el colegio o en las escuelas. Entonces, el control social está enfocado a eso. El desayuno escolar, lo propio. El SUMI, lo propio. Entonces, cualquier política pública debe llevar adelante este proceso de control social. Ahora bien, ¿en qué lugar o en qué aspecto ingresan las mujeres? Vean ustedes en la pantalla, van a ver que el control social es una expresión de participación. En este sentido, va a ser un conjunto de mecanismos y acciones que toda la sociedad civil, comprendida entre hombres y mujeres y de manera organizada, evite que se desvíen las políticas públicas, las cuales son intereses del Estado, ya sea del nivel autonómico o en el nivel central. En este sentido, el control social, ¿qué nos va a implicar? ¿Qué va a buscar? Va a buscar vigilar, supervisar, fiscalizar, evaluar, reconducir todas las políticas públicas. O sea, no solamente me está diciendo que yo voy a ir a verificar que se esté cumpliendo la construcción de la escuela. Yo tengo que identificar que esa construcción de esa escuela, por ejemplo, esté bien hecha, esté llevada adelante con óptimas, con la
calidad que se había previsto en el presupuesto, la calidad de los materiales, el tiempo. No puedo tener una escuela, por decir algo, que se la iba a hacer en 3 meses y esta ya han pasado 8 meses y no se la haya construido. La calidad de los bancos, la calidad misma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los padres de familia, en ese sentido, hay que juegan un rol padres y madres de familia, perdón, juegan un rol fundamental como control social para poder llevar adelante el control de esas políticas públicas. Hay un anteproyecto de ley que estaba relacionado justamente a la participación de la mujer y el control social. Y este anteproyecto de ley, ustedes lo pueden observar en la pantalla, donde hay varios artículos que la Constitución nombra, menciona e incide para que las políticas de control social en nuestra sociedad se lleven adelante. Por ejemplo, está el tema de la fiscalización, está el tema de salud, seguridad social, todas las políticas públicas relacionadas a lo que son los jóvenes, las personas con discapacidad, entrado nuevamente al tema educativo, la educación básica, la educación superior, la planificación participativa, este presupuesto público, todo el tema medioambiental, agua, etcétera. Entonces, vean ustedes que el control social, en el fin de generar un manejo transparente de la información, formular informes que fundamenten revocatorios de mandatos por algunos actos de corrupción que hayan tenido, digamos, algunos alcaldes, alcaldesas, gobernadores o cualquier tipo de funcionario, se lleve adelante. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el conocer sobre los informes de gestión de las diferentes instancias de gobierno. O sea, el control social, vean ustedes, que está abocado a diferentes ámbitos, a diferentes escalas. No solamente es ver la escuela, es ver la información, es ver la transparencia. Al principio del módulo hablábamos un poquito de lo que es el Estado, la participación ciudadana y la gobernabilidad. Esa gobernabilidad tiene una base sólida en lo que es el control social. En resumen, el control social juega un rol fundamental para la gobernabilidad de nuestras instituciones. El control social, en tanto expresión de la participación social, es un conjunto de mecanismos y acciones ejercidas por la sociedad civil organizada de manera autónoma y crítica para evitar el extrañamiento y la apropiación del Estado por intereses particulares. El control social implica vigilar, supervisar, fiscalizar, evaluar y reconducir, además de promover las sanciones a quienes corresponda. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.